Buenas tardes, bienvenidos chicos, estamos iniciando la semana número 9, ya pasamos la mitad de del cuatrimestre y pues preocupado, un poco preocupado por los avances que se han tenido con respecto de las prácticas de la semana. He notado que ya muchos de ustedes no han estado colaborando con las prácticas y pues de alguna forma o sea, eso nos puede perjudicar de cierta forma a la hora de cerrar el cuatrimestre. Pero pues mientras vamos arrancando y hoy vamos a hacer primero una recapitulación de lo que hemos estado trabajando en la semana pasada y vamos a dar un vistazo rápido a las prácticas que ya han realizado algunos de los equipos. Esas prácticas que ya me llegaron, pues ya las he estado revisando y me parecen algunas bastante padres. Y sobre todo que están atendiendo con las indicaciones que se les han solicitado. Bueno, pasemos primero a revisar cuál ha sido el resultado de las tareas enviadas para que estén al pendiente. Y recuerden que ya esta parte de trabajo ya es en equipo. Entonces, al ser en equipo, ya empieza a perjudicar el resultado de todos los integrantes, ¿vale? Entonces, vamos a dar un vistazo rápido a las actividades que ya están. Aquí de entrada primero tenemos al tercero E, en el cual solamente se han integrado dos archivos, bueno, un archivo, y el resto no ha colaborado con las entregas, ¿ok? Ahora vamos a ver el apartado del grupo 3F. En el grupo 3F tenemos ya dos equipos que han entregado sus actividades, el equipo de Semarat y el equipo de Javier. Y bueno, también me faltó mencionar que en el caso del equipo del E, creo que era del E. Hay una... No, es del F. Del F hay uno... Un integrante que es Oscar, que menciona que el trabajador del equipo le iba a enviar Gaby. En el caso de Gaby todavía no lo han hecho llegar, entonces estaría pendiente todavía de que manden esa información. Ok, este es un trabajo del equipo de Cristian. Recuerden que había que hacer una descripción de los logotipos y una... Y bueno, en el caso de los que acaban de presentar, bueno, en el caso de estos tres, a mí me está gustando mucho este, por eso los voy a aceptar más. Me parece más adecuado. Y sobre todo que se puede jugar más y es muy aplicable en por ejemplo, en artículos publicitarios. En página de internet, seguramente este nos va a dar mejor resultado. Entonces, habrá que darle seguimiento a este ejemplo, por favor. De este grupo es el único archivo entregado. Y pasamos al archivo del quinto F. Acá tenemos primero el trabajo de los compañeros de Miranda. Ella sí cumple con la descripción que se le solicitó. Y particularmente, de las tres opciones, Esmeralda, por favor, me gustaría que sigan trabajando con esta. Nada más que, por ejemplo, aquí estoy notando ciertas discrepancias en los espacios. Este espacio es mucho mayor a este espacio, entonces había que hacerlo más cercano. Y un detallito que a mí me gustaría ver cómo se ve en el resultado final es con respecto del acento. En el acento, estamos notando que se ve completamente rectangular. Por favor, intenta que los dos nodos de la parte de acá abajo del acento
juntarlas más para que dé una apariencia no tan cuadrada, y desplazarlo un poquito para abajo y ubicarlo en una zona cuadrada, ¿vale? Eso no es la recomendación que yo tengo para estos logotipos. Los otros logotipos me parecen bastante padres, pero creo yo que esto es la mejor opción. Ahora pasamos rápidamente al del equipo de Javier. Aquí en el equipo de Javier nos brincamos rápidamente a los logotipos. La propuesta 1 me parece bastante interesante, aunque faltaría pulirla un poco más, detallar más los trazados para que no se vea. Siento yo que todavía se ve muy en etapa muy inicial. Y a mí particularmente me gustó mucho este. Tanto la tipografía como las formas de los iconos, con las curvas que la acompañan, me parece bastante adecuado, y sobre todo que se ve moderno y se ve sobre. Creo yo que es la de las mejores opciones que pudiesen presentar. Y este, pues no me termina por convencer. No sé si sea por las líneas de abajo, no sé. A mí particularmente no me termina por convencer. Me gusta mucho más este. En segundo lugar este, y en tercer lugar este. Entonces esos son al momento lo que tenemos de las actividades ya recibidas de la semana pasada. Ahora, también aprovechando que estamos hablando de las actividades de las semanas, me gustaría revisar los avances que se han tenido en semanas anteriores. Ya les comparto otra vez la pantalla de la semana 7. Aquí tenemos primero, en primer lugar, a los que han entregado la tarea del tercero E. Como pueden ver, tenemos muy pocas actividades. Entonces, esta parte, recuerden que fue la animación, el storyboard y la animación. Entonces sí es muy importante que me hagan saber por qué no han estado entregando las actividades, ya que pues nos vamos a estar atrasando y puede perjudicar mucho en el desempeño del grupo. Aquí, por ejemplo, vemos las actividades entregadas. En el caso del grupo F han sido 4 entregadas y 12 por asignar. Entonces sí es necesario que se pongan a corriente con las actividades. También ya les compartí una versión de Animate más estable, que les puede funcionar mucho mejor en una versión de Windows 10. Ahora, no me han comentado nada. Tienen los grupos de WhatsApp y los grupos de Facebook para que, si tienen alguna problemática, me la hagan saber y yo les pueda ayudar a mejorar esa situación de las actividades que nos han entregado. Entonces, por favor, sí necesito que me avisen. Por favor, es una actividad que tienen esta semana, que me avisen cuál ha sido la problemática que se les ha presentado a lo largo de estos días para poder trabajar con la parte de la animación. Sobre todo porque esta semana todavía voy a estar ocupando esa parte del programa de Animate, Flash o lo que tengan a la mano, para saber qué es la forma en la que van ustedes a estar animando las actividades de este cuatrimestre. Entonces sí es muy importante que me hagan, que me notifiquen cuál es la situación que tienen con esos programas, para saber si vamos bien, si me regreso, si me espero. Pero sí es muy importante que me apoyen, para que yo también los pueda apoyar en ese sentido. Dejen, pasamos al apartado. Bueno, regreso al Classroom. Bueno, yo regreso al Classroom. Ya dejé lo que va a ser la semana 9. Si se dan cuenta, esta semana solamente les voy a pedir un reporte de estos conceptos. Y les puse una imagen de referencia.
Esa es la forma en la que van a entregar el reporte. Cada uno de los conceptos van a buscar la definición y una captura de su animación haciendo muestra del de la herramienta u opción que les estamos marcando en la actividad. ¿Vale? También les dejé un video para que puedan estar checando la interfaz del Adobe Animate 2020. Y también mañana seguramente voy a hacer un video en el que voy a estar trabajando. Les voy a estar mostrando las similitudes entre programas. Voy a estar trabajando con programas básicamente de Adobe para que vean cómo, comprendiendo una interfaz, que en este caso va a ser Animate, van a poder hacer uso de otros programas bajo el mismo principio. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando con ustedes esta semana. Y ya para la semana previa de vacaciones, que recuerden que nosotros salimos de vacaciones, tenemos vacaciones a partir del... El último día de clase que tenemos es viernes 17. Y regresaríamos el 3 de agosto, ya para finalizar el cuatrimestre. Entonces, sí es muy importante que esta semana, lo que es del 13 de julio al 17 de julio, es nuestra semana de evaluación. Esta es la única semana que vamos a tener para hacer la actividad que les menciono ya aquí. ¿Sale? Entonces, por favor, vayan revisando y vayan empezando a trabajar ya por equipos todo esto, ya que es lo que se va a estar capturando como segundo parcial. Entonces, muy seguramente a lo largo de esta semana o de la otra voy a tener una reunión con ustedes vía Meet o vía Zoom, el que ustedes decidan, ¿no? Yo no tengo ningún problema, para poder escucharlos y que me retroalimenten para saber en qué, por qué han estado teniendo tantos problemas para las entregas, ¿verdad? Hay muchos que de semanas anteriores no han entregado la actividad. Vean, son muchos que no han entregado las actividades. Entonces, me preocupa. Pues básicamente me preocupa porque tenemos que ir avanzando con el cuatrimestre y sobre todo que vamos a la mitad. ¿Sale? Entonces, por favor, váyanse poniendo corriente con todas las actividades que tienen con la materia. Y las vamos, y yo voy a esperar a que las vayan ustedes integrando rápidamente y vayan enviando los archivos en el Classroom para que ya los pueda contemplar en su calificación. Los que no han subido sus actividades, por favor, verifiquen. Hay muchos, me he topado muchos que en actividades anteriores que mandan la actividad, pero sin archivo adjunto. Entonces, pues no los puedo calificar. Sí, a mí se me hace muy importante que ya vayan teniendo todos esos pendientes liberados para que no tengamos que de qué preocuparnos en ese sentido. Entonces, sí, aplíquense. Y ese es un caso generalizado tanto para el grupo E como para el grupo F. Este es el caso del grupo F y aquí vamos a ver los del grupo E. Entonces, como pueden ver, si sí faltan todavía muchos de subir sus actividades, por favor pónganse las pilas y no que yo los pueda apoyar, pues ya saben, sin ningún problema. Entonces, en este pequeño video de ahorita, básicamente vamos a dejarlo ahí para que ustedes se pongan a platicar por equipo y me digan qué es lo que vamos a hacer con ustedes para apoyarlos, porque al final de cuentas yo sé que a muchos se les va a dificultar el hecho de no tener equipo o de no contar con una conexión a internet, o que el equipo con el que cuentan pues no tiene las capacidades para manejar ciertos programas. Entonces, pero sí, por favor pongan al tanto para que yo les pueda dar opciones para poder trabajar. Ahora no sé si ya hay muchos que ya se han ido poniendo la corriente, pero entonces
pero hay varios que todavía no. Entonces, sí, por favor, vayan echándole ganitas y vayan pensando de qué forma lo vamos a ir haciendo. Les reitero, tienen el canal de WhatsApp, el canal de Facebook, para poder... Incluso los mensajes a través de la plataforma de YouTube. También estoy muy al pendiente de todos los comentarios que puedan vertir a través de YouTube. Desde YouTube, para que pues pueda darle solución y apoyo en cualquier momento. En esta indicación, bueno, algunos compañeros me han estado indicando que para algunos integrantes del equipo no han estado colaborando. Entonces, pues sí, lo que les comentaba ya en corto era que subieran los nombres del equipo dentro del archivo que mandaron, pero que buscaran y bueno, que anotaran en los comentarios en la barra lateral. A ver, por ejemplo, déjenme, les pongo una actividad. Ajá, acá. ¿Dónde está? Es esto, ¿no? Aquí. Ustedes tienen del lado izquierdo, del lado derecho, una ventanita de los comentarios, ¿sale? Entonces, por favor, mándenme por medio de comentarios privados la situación del equipo. Si entregaron todos, bueno, incluyanlos dentro del archivo. Y si no entregaron todos, también menciónenmelos acá dentro de los comentarios. ¿Quiénes no han participado en el equipo? Para que también pueda hablar con ellos, ¿sale? Entonces, con eso daríamos por terminada esta sesión rápida, en la cual pues hemos estado revisando los avances de Tarea Integradora. Esto recuerden que ya forma parte de la Tarea Integradora. Entonces, los diseños tanto de logo, de eslogan, de... y de todo lo que va a ser la identidad, va a ser completamente indispensable para poder seguir a lo que va a ser el diseño de la página web de la empresa. Entonces, por favor, pónganse al corriente con las partes de la parte del diseño, para que puedan ocuparlos ya sin ningún inconveniente durante las sesiones de diseño digital. Voy a ponerme en contacto con las maestras de desarrollo web, para ver qué es lo que ya van a trabajar y lo puedan empezar a planificar. Recuerden que de nuestra parte, de la parte de la materia, viene todo lo referente a la estructura en la parte del mockup y a la parte del diseño. Entonces, por favor, pónganse al corriente. Todo eso nos va a permitir avanzar con lo de Tarea Integradora. Entonces, voy a estar pendiente de todos los comentarios y dudas que puedan emitir a través de las redes sociales y tratar de darles respuesta, ¿sale? Entonces, yo creo el jueves está bien, el jueves o el viernes hagamos una reunión para saber la situación actual de ustedes con respecto de las materias. Bueno, entonces eso lo vamos a checar a lo largo de esta semana. Por vía de mientras, mañana les subo otro video en el que ya vamos a hacer lo de la descripción de la interfaz del programa y las similitudes con otros programas, ¿sale? Bueno, entonces por esta sesión eso es todo. Les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte para todos ustedes.